Hoy me despierto y doy gracias a la vida por haberme. El 30 de noviembre de 2012 nace la Red Barrial Afrodescendiente contra el racismo y la discriminación racial. Soy una mujer negra, libre, independiente, afrodescendiente, nací en Occidente, soy querida por amigos y parientes y por no pedir más, soy bien diferente. Estamos en 9 barrios de la capital, una iglesia bautista que su nombre es Ebenezer, en un barrio de el que se llama La Marina, en Matanzas, y en los últimos tiempos en otro barrio que es Marina también, pero en Cárdenas, en la propia ciudad de Matanzas. Nosotros no nos imaginábamos la envergadura que iba a tomar aquello. Por eso es que construimos el proyecto desde la consulta a aquellos intelectuales y académicos o investigadores que estaban en la Fundación de Arak, y algunos de ellos, empezando por la profesora Daisy Rubiera, les traímos al barrio y entonces convocamos a personas que sabíamos que eran sensibles al tema por la experiencia que tenemos en la formación de capacidades desde la educación popular. Esas personas que fueron convocadas al encuentro nuestro teníamos algo en común, y es que todos y todas somos educadoras y educadores populares. Que la gente multiplica, sobre todo los líderes que fueron convocados, multiplica en sus espacios, en la familia, en el barrio, en el proyecto donde están, de las vivencias de ese racismo desde la historia y la vivencia cotidiana. Entonces, nosotros estuvimos, o sea, la mayor parte del primer año, que fue 2013, en la Casa Comunitaria Paulo Freire, en Balcón Arimado, en La Lisa, en la ciudad de La Habana. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me doy gracias. Me dio la energía que borró mis quebrantos. Gracias. Consultamos a personas que fuimos conociendo en este camino, de dentro y de fuera de Cuba, de dentro y de fuera de La Habana, de otras provincias. Por ejemplo, en Santiago de Cuba se hicieron consultas y es muy favorable lo que nos fue dejando, ¿no? Y además, nosotros pensamos que lo más importante que hemos hecho, pero que vamos a seguir haciendo desde otras perspectivas, ha sido trabajar dentro de la concientización antirracista. COVID en el año 2019, nos quedamos un poco aislados de las demás personas y propusimos en Facebook crear un grupo que no nos mantuviera tan desconectados, porque no sabíamos a dónde iba a llegar la COVID, y entonces creamos ese grupo privado que se denomina Hacer en mayúscula / Red Barrial Afrodescendiente. De entre ellas había muchos líderes de experiencias que son cercanas a la red. Y así nació otro grupo en WhatsApp que es solo de las experiencias que nos son cercanas. Y estamos muy complacidas con la tarea, porque hemos visto, sobre todo en América Latina y el Caribe, también en Estados Unidos, que es donde radica oficialmente la mayor parte del grupo ACERE, cómo nos hemos mantenido comunicados en ver qué se hace cada uno en su grupo y qué se hace en la red barrial. Y ojalá, cómo no, que esta comunicación nos permita la continuidad del trabajo. Tengo a hip hop que lo llevo conmigo cuando lloro, cuando río, hasta cuando tengo frío. Tengo un techo donde dormir mi gente, y no soy delincuente ni tampoco un indigente. Te doy gracias por mi carrera universitaria, por darme la fuerza para aguantar tantas patrañas. Las telarañas me rodeaban como redes y no me dejé llevar, porque el que quiere siempre puede. Por suerte nací en Cuba libre y soberana, y la vida me premió de verdad con tantas ganas. Soy cubana,
a mucha honra y sinvergüenza. Soy afrocubana y lo digo con más fuerza. Tengo mi bandera. Las religiones de matriz africana en Cuba no tenían ninguna publicación sistemática sobre la de dónde extraer la frecuencia y la manera con que se trataba este tema del racismo y la discriminación en estas religiones. Decidimos hacer entrevistas, ya que no había la documentación necesaria, a voces autorizadas sobre el tema, practicantes, académicos, estudiosos, y realizamos entrevistas a personalidades como el doctor Ramón Torres Zaya, la doctora Eliana Hosh, la doctora Marta Cordíez Jackson, el licenciado Nelson Aboy, el licenciado Andrés Ramírez Machín y su esposa Elena Díaz, que son, además de estudiosos, practicantes en su mayoría de las diferentes religiones de matriz africana en Cuba. ¿Por qué? Pienso que ha pasado un poco con estas expresiones, sobre todo de origen negro, que han tenido mucha discriminación en nuestro país históricamente, y un poco estas discriminaciones se han heredado. Y no pudiéramos decir propiamente que son discriminaciones, pero sí son muchos prejuicios heredados en cuanto a todas estas expresiones. De África yo salí y traje mi brujería. De África yo salí y traje mi brujería. Por eso todos los días yo me recuerdo de allí. Yo le hablo en lucumí y le canto en árabe. Estas entrevistas nos permitió ver el tratamiento también en los proyectos, iniciativas y experiencias que se nucleaban alrededor de la red barrial. Así, por ejemplo, habían iniciativas como Más que Ile, Más que Oco, Más que Homo, que quiere decir Más que Casa, Más que Marido, Más que Hijo, que es un proyecto que tiene un grupo de mujeres, en su mayoría, aunque no es exclusivo para mujeres, practicantes o no, pueden ser estudiosas, interesadas, curiosas sobre las religiones de matriz africana en Cuba, y que trata fundamentalmente los temas de género, de conservación de tradiciones y de discriminación por color de la piel en las religiones de matriz africana. Ella se levantó de un salto, respiró profundo, tiró al suelo el pañuelo que ataba su pelo, caminó hacia la ventana con ganas de ver el cielo y por instinto luego se paró frente al espejo para mirarse por dentro. En el encuentro consigo hizo un recuento de lo que había sido su vida hasta el momento. Se vio siendo centro de las discusiones, de los reproches de una madre que la maltrataba en ocasiones. El padre justificaba... Está proyecto como el Mundo Nuevo, Casa Templo Mundo Nuevo, que también trata el tema de discriminación por color de la piel en, fundamentalmente en el Palo Monte, y el tema género también dentro de las religiones de matriz africana, fundamentalmente dentro del Palo Monte. Hay proyectos que se agrupan con la red, que se agrupan, se nuclean alrededor de la red, como la muñeca negra. La muñeca negra es una experiencia con adultas mayores. Es una experiencia con adultas mayores que además transmiten sus conocimientos del trabajo con papel maché, con telas, porque hacen tapices, con botones. Transmiten sus conocimientos a niños de la comunidad donde se encuentra enclavado. En esta vida, ¡ay, qué rico! Orgullosa de ser negra en esta vida. Como oso. Orgullosa de ser negra en esta vida. Sí. Orgullosa de ser negra en esta vida y las que restan. Proyectos como Afrodiverso. Afrodiverso es un proyecto de mujeres lesbianas que se transvisten artísticamente a hombres, pero que han sabido irradiar este arte a la comunidad con respeto, con personalidad artística, y esto les ha permitido adicionar a esto primero que hacían de transvestirse un
un grupo de acciones comunitarias con los niños, con los adolescentes. Ventana con ganas de ver el cielo y por instinto luego se paró frente al espejo para mirarse por dentro. En el encuentro consigo hizo un recuento de lo que había sido su vida hasta el momento. Se vio siendo centro de las discusiones, de los reproches de una madre que la maltrataba en ocasiones. El padre justificaba su... Tenemos una experiencia que muy temprano se aunó a la red, que es el proyecto de identidad del barrio, hoy llamado Hacer en la Marina, en Matanza, un proyecto de los llamados barrios marginales, y pongámosle comillas, donde las personas de este barrio se agruparon en función de rescatar primeramente las tradiciones del barrio que se habían ido perdiendo. Y además, bueno, tratan temas género, tratan temas sociales del contexto actual de su comunidad y de su ciudad en Matanzas. Y en Matanzas también hay otro proyecto en la ciudad de Cárdenas que se ha dado en llamar Güemelere Cárdenense, donde hay un grupo grande de afroemprendedoras. Estas afroemprendedoras han ido tomando conciencia de la necesidad de legalizar sus emprendimientos, de cómo tratar el tema discriminatorio en su comunidad para que no se propague, aunque sea sutil, aunque esté solapado, la comunidad sepa con los niños, los jóvenes, los adolescentes, cómo luchar y cómo combatir este tema de la discriminación racial en Cuba. Y por ahí nos fuimos comunicando y trasladando todas las cosas, poniendo de manifiesto, divulgando todas las cosas que las diferentes iniciativas y proyectos habían ido haciendo en este tiempo, como fueron elaboración de nasobuco para donarlos en la comunidad, para donarlos a los hogares de niños sin amparo filial que tenían sus niños allí, la elaboración de máscaras, diferentes acciones que se fueron produciendo en este tema según las necesidades del barrio donde está ubicada cada iniciativa, y que nos mantuvieron activos durante todo este periodo de la pandemia de la COVID-19. Hasta que tu oído escuche atento, me estás oyendo, métete dentro así, oye, sabrás un poco más de mí, cuando siga cantando para ti, siéntelo. Sin miedo, que la vida no se detiene, es un juego. Si te caíste otra vez, no pierdas la fe, puedes levantarte de nuevo. Regálale a tu alma otra ilusión, deja salir lo que emana del corazón. Busca dentro de ti lo mejor de ti, hazlo por ti, levántate. Lo primero que tiene que hacer una persona cuando comienza a trabajar este tema es darse cuenta que todos tenemos un racista adentro. Sí, suena grotesco cuando se oye de esa manera, pero es la realidad. Sentémonos tranquilos, conversemos, hablemos y todos nos vamos a percatar que una vez en la vida hemos sido partícipes de un acto de discriminación racial. Eso es una de las primeras cosas que hay que desaprender. De esa misma manera, otras costumbres y estereotipos construidos. Uno de nuestros primeros aprendizajes es agradecer a todos aquellos grupos que nos antecedieron, como la Cofradía de la Negritud, Color Cubano, Afrocubanas, entre otros. También agradecer a aquellas instituciones que nos dieron la mano desde el primer momento, el grupo Caranufo Romero, Juan Marinero, la Casa de las Américas, la Comisión Aponte de la Unidad. También tuvimos la oportunidad de llevar intelectuales y académicos a los barrios y de una forma muy ecuánime y horizontal lograr que el diálogo se llevara a vías de hecho. La comunidad entendió a estas personas y estas personas entendieron a la comunidad. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
que borro mis quebrantos. Gracias. Inclusive en las comunidades, que es lo que a veces las personas no se dan cuenta, hay otro aprendizaje. El intelectual es comunidad, el académico es comunidad. Eso es un aprendizaje muy importante. Con él también tenemos que trabajar. Llegó también la COVID, casi 2 años. Y uno de los retos más grandes que nos dio la COVID fue que no podíamos quedarnos atrás ni dejar de hacer las cosas. Y logramos hacer un coloquio internacional. Tuvimos la oportunidad de hacer varios grupos de WhatsApp que aún se mantienen, por los que intercambiamos lo que vamos haciendo. Las experiencias que se acercan, los proyectos que se han acercado a la red, que no son nuestros, porque cada cual tiene su propia autonomía y sus objetivos de trabajo, pero en un momento de sucursal tienen una línea que coincide con nosotros, que es la lucha antirracista. Estos también, por el grupo WhatsApp, nos mantenemos en contacto. Algo ha tenido nuestra experiencia es precisamente lo dialógica que ha sido en cuanto al interactuar con las experiencias y a los propios aprendizajes nuestros. ¿Quién mejor que Pablo Freire, que nos dejó su legado en este año de su centenario? Y por eso, de ese homenaje que le hemos querido rendir, le denominamos la educación popular desde nuestras afroprácticas. Yo pienso que, como decía, es algo muy modesto, pero desde nuestro corazón, para Pablo Freire. Hoy me despierto y doy gracias a la vida por haberme dado tantas cosas sin medida. A veces me he quejado siendo malagradecida, por eso rectifico, te agradezco, vida mía. Soy una mujer negra, libre, independiente, afrodescendiente, nací en Occidente, soy querida por amigos y parientes y por no pedir más. Soy bien diferente.